Bienvenidos a otro programa aquí en Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Susy Corral Rivadeneira, yo soy licenciada en nutrición, dietética y estética y el día de hoy vamos a presentarles un tema que les va a encantar, sobre todo a las mamitas en casa: las loncheras escolares, pero preparadas con bajo presupuesto. Así que vamos a ver entonces el tema. Lonchera saludable. La lonchera escolar es un complemento de la alimentación diaria de un niño o de un adolescente y esta no reemplaza a otras comidas como el desayuno o el almuerzo. Aportan a sus actividades diarias, en su crecimiento y también a mantener un peso adecuado para su edad. Para crear una lonchera atractiva y nutritiva no es necesario ser un experto en comida. Enlista los alimentos de la lonchera para asegurar que estarás brindando a tu niño los nutrientes que necesita. Esta debe tener una proteína, un lácteo, una fruta o verdura y agua. Elabora una lista de los alimentos que le gustan a tu niño por cada grupo de alimentos. Así podrás elaborar su lonchera con mayor facilidad. Recuerda que una lonchera debe ser variada y permite que tu imaginación vuele. De esta manera, los niños aprenderán a comer de todo y disfrutarán con más gusto de su refrigerio. Una buena hidratación. La mejor bebida que puedes brindar a tus hijos es el agua. Los niños normalmente no se sienten deshidratados hasta que tienen sed. Es por eso que el agua es un elemento esencial en su lonchera. Además de esta, puedes incluir un lácteo como parte de su refrigerio. Esto ayudará a que tus hijos obtengan nutrientes importantes como el calcio, vitamina D y proteínas. Qué importante tocar este tema realmente, que es ahorita el momento, porque ahorita todos están empezando ya clases, todos los escolares están comenzando a ir nuevamente a retomar sus actividades y para eso les traigo una invitada realmente increíble. Ella es la licenciada Estefanía Patricia Valle Cabrera. Ella es nutricionista, dietista, especializada. Ella es graduada aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, participante del Congreso de Especialización de Nutrición Clínica en la Asociación de Nutricionistas del Guayas, especialista en nutrición del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Ceibos y asesora médica en Tony Corp. Entonces, con ella vamos a conversar hoy día sobre todas nuestras dudas sobre el tema de las loncheras saludables para nuestros escolares y preparadas encima con bajo presupuesto. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Qué tal, Susy? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y vamos a abordar un tema muy, muy, muy bueno, tanto para la economía de los papitos como también para la nutrición, pues, ¿no? Bueno, aquí traje unos ejemplos de cómo hacer una lonchera saludable. Te cuento que ayer me fui al mercado y dije, tengo que armar una lonchera con un dólar. Ok. ¿Y si es posible hacer eso? ¿Y si se puede? Sí, se puede. Y una lonchera que cumpla con las cuatro reglas que tiene que tener la misma. Pues no, tiene que llevar siempre un lácteo, yeah. Tiene que llevar agua, tiene okay. que llevar fibra y además la fruta. ¿Qué nomás has traído hoy día, Estefanía? ¿Qué nomás tenemos en la mesa? Te cuento. El día de hoy traigo en una loncherita, hay masa integral, ya. Aparte huevito de codorniz, porque a veces los niños se les complica por el peso. Sin llevarse de pronto exactamente. Huevo de gallina. Sí, entonces bueno, unos huevitos chiquitos, siempre hay que enviarles con cáscara, porque ya. También le ayuda a ellos a la motricidad y a la concentración pelar el huevo. Ya. Pueden ser, usé arándanos, pero pueden ser pasas también. Y siempre en la loncherita tienen que ponerle alimentos que a ellos les guste, ¿ya? No enviarlos y que ellos abran su lonchera y encuentren cosas que no conocen. Comida que los desmotiva. Exactamente, porque no la van a comer. Bueno, en otra loncherita traje un pedacito de papaya. Ya. Y aparte una panqueca. Okay. ¿Con qué la hice? Si el niño no es alérgico
al gluten, porque ahorita está esa tendencia. Está, ¿no?, la tendencia, sí. Que la harina sin gluten, que solo que sea arroz, no. O sea, si el niño no es alérgico, no es intolerante al gluten, tienen que darle. ¿Por qué? Porque cuando tú le empiezas a privar de esto, puede desarrollar una intolerancia mucho más adelante. Bueno, entonces lo hice con harina de trigo, le puse un huevito, no le puse azúcar, sino un poquito de stevia ya al momento de sacarla, y ahí ya tengo la panqueca con un pedazo de piña. Se les envía agua a los niños, o también un juguito de fruta natural. La fruta no se tiene que oxidar, ¿ya? ¿Por qué? Porque después le cambia el sabor o le cambia también la textura y los niños no se lo comen, sí, porque lo ven negro, sencillamente. Bueno, acá también te tengo con una tortillita integral, queso. Les hice así como que un wrap. Uh-huh. Y acá un pan, el pan de panadería, ¿ya? El pan de panadería. Y le puse de relleno, tiene atún, queso crema y champiñones. No, y lo que más me gusta, Estefanía, es que todo se ve realmente delicioso. Sí. O sea, yo si fuera un niño que se va a la escuela, créeme que me lo como con todo el gusto. Sí. Y es, como tú comentas, son comidas equilibradas, son económicas, las mamitas son pueden conseguirlas, armarlas en poco tiempo. Cuéntame un poco sobre, como nutricionista, ¿cuál es tu recomendación general sobre las loncheras saludables? ¿Por qué no podemos quitar la lonchera saludable en el caso de los escolares? Bueno, una sugerencia muy, muy certera, creo que, Susi, sería decirle que los niños necesitan la lonchera, porque al momento que ellos van a estudiar, necesitan el extra de energía. Acuérdate que el cerebro necesita azúcar, ¿no? Entonces, si mantenemos a un niño con energía y despierto, va a captar mucho mejor la información a un niño que va sin lonchera y sin desayunar. O sea que cuando los papitos a veces dicen, a veces erróneamente lo dicen, bueno, no, desayuna bien para que no comas la lonchera. Eso está muy mal, eso realmente, claro, no debería de ser así. Exactamente, porque la lonchera no reemplaza el desayuno. La lonchera es energía extra, tiene de 200 a 300 kilocalorías. Okay. Ya, eso es lo que tiene que tener una lonchera. Aparte, tampoco es recomendable que, por ejemplo, en la lonchera tú le mandes una comida muy pesada, ni con tanta cantidad de grasa. ¿Por qué? No es porque, bueno, aparte que el niño puede tener algún sobrepeso, pero después vas a tener el efecto contrario, que le va a dar sueño y tampoco va a atender. Claro, siempre es una comida, tiene que ser energética. Es por eso que se sugiere que se envíe fibra. Ya. Y bueno, y aparte lo del desayuno, hablemos del desayuno también. Es indispensable que un niño vaya desayunando. También pensé en una opción de desayuno, puede ser un madurito cocinado. Le puse con una onza de queso. Y se ve riquísimo ese madurito cocinado, yo me lo como ahorita, delicioso. Sí, y colada de avena, colada de quinoa con maracuyá y cortado manzanita. Ya, entonces, es muy fácil tener una lonchera saludable a bajo precio. Ya. Justamente, volviendo un poquito a lo que tú dijiste, que también justo mencionaron en la nota, me pareció muy interesante. Ellos mencionaron, y tú lo recalcaste, no se reemplaza la lonchera por el desayuno ni viceversa. Entonces, exacto, no puede un papito, una mamita, mandar a su escolar a clases sin desayunar porque le dicen, no, mijito, te lo comes nomás en el recreo. Eso, tú nos acabas de comentar, eso es incorrecto en realidad. Exactamente. Claro, es incorrecto. Todo depende de la organización de los papás. Uh-huh. Ya. Yo sugiero que dejen organizado el día anterior la comida que le vayan a hacer. Si, por ejemplo, le dan todos los días leche al niño, por último, pueden dejar ya servido en su tacita, solo se levantan a calentarlo. Un sándwich con un slice de jamón, un slice de pollo, con vegetales. O sea, es muy fácil organizarse en ese aspecto. Claro. Pero si tienes más de dos hijos, que es donde tienes menos tiempo y todo pasas corriendo, es tan caótico, lo más recomendable es, por último, el fin de semana, tú ya dejas separado las porciones, los alimentos, tienes ya tu organizado el menú que le vayas a dar durante la semana, pero es importante que mandemos bien nutridos a los niños,
para que ellos puedan rendir como es. ¿Qué pasa, Estefanía, si no mandamos la lonchera a nuestros niños? ¿Cuáles serían los efectos, digamos en este caso negativos, que van a haber en nuestros escolares? Bueno, a largo plazo, cualquiera que sea la circunstancia, porque no se te quedó la lonchera, porque no tienes dinero, bueno, cualquiera, el niño, vamos a empezar de menos a más. Va a comenzar con una gastritis, se va a dormir en clases, luego va a empezar con algún tipo de anemia y por último desnutrición y no va a rendir en la escuela. Entonces no vamos a tener a un individuo pro, o sea, como que dé más en... Nuestro niño no va a estar al 100% en todo caso, exactamente, va a decaer. Entonces, ¿por qué es importante enviarle lonchera? Porque es una ayuda en el momento de las horas de clase. Así como los adultos comemos media mañana, media tarde, los niños necesitan su loncherita. Y más ahora que los horarios son súper súper extensos. Hay niños que se levantan a las 6 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. Entonces no puedes mantener a un niño solo con el desayuno, es imposible. Y aparte las actividades académicas y también hay deportes, entonces dentro de la unidad educativa, entonces no va a ser lo más adecuado para él. Nos vamos a un pequeño corte, Estefanía, por un momento, pero al regreso tenemos también para ustedes preparado un material muy bueno. Vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre las loncheras que son, pero... les van a encantar realmente. Son preguntas que todos tenemos, mitos que todos tenemos, y con Estefanía Valle los vamos a resolver el día de hoy. Bienvenidos una vez más al segundo bloque de Viva Mejor, su médico en casa. Les recordamos, estamos ya conversando sobre las loncheras saludables, pero preparadas con bajo presupuesto, con nuestra invitada estelar, Estefanía Valle Cabrera. Ella es nuestra nutricionista el día de hoy. Queríamos conversar justo contigo, Estefanía, de un montón de cosas, entre esas mitos y verdades sobre las loncheritas escolares. ¿Cuántas cosas no se dicen? Y yo tengo otro poco más que te quiero preguntar en el tercer bloque también. Claro. Vamos con el primer mito entonces. Las loncheras escolares deben contener alimentos altos en azúcares para suplir el desgaste del niño. ¿Qué dices? ¿Eso es un mito? ¿Eso es una verdad? ¿Cuál es la opinión nutricional en este caso? Bueno, en realidad yo lo catalogo en como una realidad. Ya. No mito ni verdad, sino como una realidad. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas. Uno vive en la ciudad y lo más rápido a veces es... coger ciertos snacks y llevarlo en la lonchera de los niños, ¿no? Pero yo considero que no el azúcar es la que te da la energía para que el niño rinda, sino más bien es todo tipo de alimento, cualquier comida. Por ejemplo, en vez de enviar algún tipo de cereal que esté extremadamente azucarado, puedes enviar una, como en este caso, una... naranjilla, granadilla, perdón. Una granadilla que es súper dulce, entonces no le estás enviando a un niño un cereal muy, muy azucarado, sino le estás enviando una fruta que también tiene un agradable sabor súper dulce. Bueno, y también aparte la parte integral también te da muchísima energía para mantener al niño súper activo. Entonces, el secreto es la fruta y la fibra.
Pero me encantó lo que dijiste ahorita, Estefanía, porque tú dices, sí necesitan azúcar, pero no necesariamente procesada, sino de la frutita, de la fibra. O sea, exactamente. Eso es como el enfoque que las mamitas deberían darle de pronto a las loncheras. Busquen alimentos que aporten energía, pero no necesariamente procesados siempre. Exactamente. Que, mira, eso es un dato que tienen que apuntarlo ahorita mismo. Apunten, por favor. Vamos con el segundo mito, a ver qué podemos nosotros por fin aclarar. Una lonchera completa siempre será de alto presupuesto. Bueno, nos dimos cuenta que no es así. Les traje unas preparaciones. El maduro me costó 35 centavos y solo usé la mitad. Increíble. Entonces, nos quedan para un día más por lo menos. Exactamente. La cubeta de 30 huevos vale $3.50. Y ya tienes para 30 días. Uh-huh. El pan me costó 20 centavos. El pan de sal usé solo la mitad. Ah, excelente. Ya, la mitad. O sea, hay productos en realidad que son económicos y que se los puede usar. Gracias a Dios tenemos un montón de productos aquí en el Ecuador, que cantidad de frutas que en realidad, bueno, también es un regalo porque a tan bajo costo, entonces siempre vamos a tener frutas de temporada que la podemos aprovechar. Y no es caro mandar una alimentación adecuada al niño, solo es organizarse un poquito. Que mira, por favor, como digo, mamitas, tomen nota. Aquí nos está dando todos los tips para que, por favor, no usen de excusa. No. Se puede armar una lonchera. Ya nos explicó Estefanía desde el principio. Con $1 se puede armar una lonchera diaria. Así que, por favor. Vamos con el tercer mito, a ver cómo podemos ayudar a las mamitas en casa. Tercer mito. ¿Enviar como lonchera una fundita para los recreos es suficiente? Mito, realidad. Una fundita, ¿te por refieres? Ejemplo, que estas frituritas, estas cositas que a veces uno compra y dice, toma, mijito, te llevaste esto y hasta ahí. Esa es tu lonchera. Uh-huh. Sí, bueno, en realidad, yo soy súper honesta. Las mamás cuando trabajan, tienen que salir a las 8 de la mañana. No siempre, todos los días le vas a mandar un desayuno saludable, esa es la idea. Pero hacemos bastante enviándole la gran cantidad de días a la semana, dándole una alimentación que corresponde. Tampoco hay que satanizar, ¿ya? Porque todos los productos que salen al mercado están vigilados bajo una regla de sanidad que tiene el Ecuador, como es la reglamentación de alimentos. Yeah. Entonces, de todos hay buenos alimentos, o sea, de todos los productos que están industrializados o como lo quieran llamar, hay también buenos alimentos que son rescatables y también nos ayudan en el proceso de, más que todo, de ahorrar tiempo. Claro. Ajá. ¿Cuántas veces a la semana, bueno, aquí me estoy saltando un poquito, pero es que me queda la duda, ¿cuántas veces a la semana tú le dirías, por ejemplo, a una mamita que le mande a su niño o hasta cuántas veces se le puede mandar, digamos, la fundita de papitas, como decimos nosotros? Bueno, las funditas de papitas, la podemos dejar para los días viernes. Perfecto, que ese sea el como, día diferente. Así como los adultos tenemos los viernes. De campa, sí. Exactamente, los niños también, porque se van a aburrir. Perfecto. Se van a aburrir. O también tú puedes mandar una lonchera súper saludable, pero tu amigo siempre está llevando lo rico. Sí, entonces siempre empiezas lleva el típico pedazo de pizza del día anterior, tú estás en los ojos. Exactamente, entonces hay que buscar también un balance y ser realistas, ¿no? Ajá. Ya, muy bien, muchas gracias. Esa era que es una duda existencial de todas las mamás, incluso de los grandes, que nos quedamos pensando. Vamos con el cuarto mito, vamos a ponerlo el cuarto mito. ¿Es lo mismo enviarles jugos de fruta comprados o hechos en casa que enviar la fruta en la lonchera? ¿Eso es un mito, eso es una realidad? Bueno, depende de la necesidad, ya, porque podemos mandarle la fruta cortada a papaya, piña. ¿Por qué? Porque tiene más fibra. Entonces el niño va a aprovechar esa fibra que tiene la fruta entera. Bueno, pero si tú le vas a mandar un jugo de piña, ya le estás añadiendo agua. Y aparte de eso, le tienes que poner un poquito de azúcar para que sea saludable para su paladar. O si el niño no te consume nada de azúcar, se lo mandas sin azúcar. Uh-huh. Pero ¿cuál es la diferencia? Ninguno de los dos son malos. ¿Por qué? Porque igual el jugo de papaya tiene agua, me lo va a hidratar, ¿ya? Bien. Y también tiene restos de fibra. Pero la fruta cortada tiene agua y tiene fibra. Entonces, depende de la necesidad que tenga tu hijo. Por ejemplo, si ese día tiene 2 horas de deporte, yo le mandaría el jugo de
de piña, porque, y aparte su botella de agua, porque necesito que ese día esté un poco más hidratado. Claro, que se compense sobre todo. Exactamente, entonces en realidad no es que, bueno, el jugo natural, porque hay jugos también que hay en el mercado que no necesariamente son jugos, sino son sabor a jugo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si el jugo que estamos comprando para nuestros niños es, digamos, como tú dijiste, es jugo real o sabor es saborizante a jugo? ¿Cómo sabemos? Mira, todo lo que sale en el etiquetado es aclarado, ya. En realidad, cuando te dicen, no, que la industria nos está engañando, bla, 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 eso es mentira, porque todo lo que está en el empaque te lo dice. Dice, sabor a jugo de maracuyá. Uh-huh. O si no, te pueden poner pulpa de jugo de maracuyá. Entonces, cuando te ponen pulpa, es porque sí es un jugo. Sí es un jugo. Pero si te ponen sabor, eso no... ¿Y para qué llevarlo? Entonces. Exactamente. Entonces, pero la industria no te engaña. Te dice todo lo que estás llevando, solo que uno tiene que saber interpretarlo y leerlo y ver en qué etapa se lo das. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a extender un poquito. Aquí, esto es un producto, no sale la marca, ¿no? Bueno, para bebés. Pero a mi criterio tiene muchos gramos de azúcar para que se lo coma un bebé. Pero yo sí prefiero darlo a un niño que va a preescolar. Claro, que necesita un poquito más de glucosa, como tú decías. Exactamente, pero a un bebé no lo usaría. No es un producto malo, porque está hecho a base de yogur. Pero no creo que sea necesario para un bebé, sino para un niño un poco más grandecito, que le va a servir. Como tú dices, hay que saber también cómo usar el criterio. Exactamente. Bueno, esto de pronto no para mi baby, pero para uno más grandecito sí podría estar siendo. Exactamente. Entonces. Ya. Última vez que el tema de los jugos realmente es súper interesante. Antes de pasar al siguiente mito, nosotros cuando tú dijiste algo muy interesante, mantener la fibra en el jugo. Una costumbre que tienen muchas mamitas es cernir y recontracernir el jugo y bota eso y el afrecho, como dicen, lo botan. Claro. ¿Qué recomendación tú le darías a las mamitas que tienen esa costumbre de cernir los jugos en casa? Bueno, en realidad que no desechen ese valor agregado que tiene la fruta. En primer lugar. En segundo lugar, también hay que ver el tipo de enfermedad o patología que tenga el niño. Yeah. Por ejemplo, si tiene una gastroenteritis, si tiene reflujo gastroesofágico, si tiene gastritis, no es tan sugerible que le envíes el jugo con el afrecho, sino ahí sí más bien cernirle para que pueda consumir el jugo sin inconvenientes. ¿Y si el niño es sano en ese caso? Bueno, es cuestión de gustos. Si la mamá le quiere cernir, le puede cernir, pero aparte le puede compensar con una avena. Que tiene la fibra que le quitamos. Exactamente, porque a veces el niño no se lo va a tomar. No se lo va a tomar porque no le gusta. Sí. Pero le puedes combinar con otro alimento, como en este caso, una coladita. Ya, con eso le... Perfecto, entonces, mamitas, tomen nota, verán que les voy diciendo en qué momento tienen que tomar nota para que estén súper pilas. Vamos a poner el quinto mito. Ahí está nuestro mito. Si el escolar no desayuna, le va a doler la cabeza. ¿Mito? ¿Realidad? No solo el escolar, Susi. Cualquiera le va a doler la cabeza. Cualquier persona, uno lo pone de mal genio. Porque bueno, acuérdate que mientras uno duerme está en ayuno. Entonces el desayuno es el que rompe ese periodo. Y en realidad el cerebro necesita azúcar para poder funcionar mejor. Y no creo que solo le duele la cabeza, sino va a estar de mal genio. Entonces con esto incluso entramos a un tema que incluso más adelante espero poderte invitar para conversarlo contigo misma. Un paréntesis, el ayuno intermitente no recomendable en niños, entonces, por lo pronto. Exactamente. En niños. Por lo pronto en ni niños. Ni en adultos, creo ni yo. En pero adultos, bueno. Sí, eso es un tema que tenemos que contigo abrirlo más adelante también. Claro. Vamos con el sexto mito. Vamos, no se me abrió la pajita. Sexto mito: los escolares, sin importar su edad, necesitan comer loncheras en los recreos. ¿Eso es mito o realidad? Bueno, eso es realidad, no solo los escolares, sino todos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un poco más de comidas seguidas durante el día, tu metabolismo siempre está funcionando todo el tiempo. Ya, entonces, y en este caso los escolares, porque obviamente es el tema, es importante que ellos lleven su lonchera,
por el aporte de energía, por el aporte de nutrientes, para que, acuérdate que no solo la fruta, porque sabe rica, que porque tiene fibra, tiene vitaminas, el cereal tiene un montón de minerales, la parte integral tiene muchos minerales que ayudan al niño también a desenvolverse mejor y mejorar las funciones vitales naturales del cuerpo. Entonces, claro, tienen que llevar su loncherita. Otra vez recalco que no es que hay que mandar una lonchera súper cara ni con productos free life, free lactosa, free todo, no. Sino más bien unos productos naturales y de calidad. No hay que complicarse tanto. No hay que complicarse tanto tampoco. Vamos con este creo que es el séptimo mito, ¿verdad? Vamos a ver, séptimo mito sobre las loncheras escolares. ¿Es preferible darle el dinero a los niños para que compren sus snacks en el bar del colegio? ¿Mito o realidad? Bueno, realidad creo. Realidad porque eso es lo que pasa, okay. Porque no es un mito. A veces los papás suelen enviar el dinero a los niños, pero no considero que los niños tengan la palabra correcta, creo que sería el criterio. Ya, el criterio para tomar una decisión, porque son niños y hay que, todavía ellos tienen que crecer, pues, ¿no? Más bien yo creo que, bueno, aunque también tenemos una ley, que los bares escolares tienen que expender cierto tipo de productos. Ya no es antes, como hace 10 años, que uno, ay, la empanada, qué sé qué. No, ahorita ya, ya está regulado por leyes, venden frutas, venden cosas un poco más saludables. Pero si el niño tiene el conocimiento de sus padres, le han inculcado con hábitos, o sea, sus hábitos ya están bien definidos, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero si es un niño que es todavía muy pequeño, que no tiene control de su dinero, que todavía no tiene su criterio todavía bien formado y sus hábitos son súper desordenados, no es lo más inteligente posible para el padre enviarle eso, sino enviarle su loncherita. Ya. Tenemos que seguir hablando de un mito más que nos queda, pero en este momento nos vamos a ir a corte comercial un momentito. Y ahí regresamos a seguir conversando sobre nuestros mitos y verdades o loncheras saludables con bajo presupuesto. Bienvenidos a nuestro tercer bloque en su programa Viva Mejor Su Médico en Casa. Estamos conversando para los que recién se conectaron ahorita sobre loncheras saludables con bajo presupuesto con nuestra invitada, la licenciada en nutrición, Estefanía Valle Cabrera. Estábamos conversando sobre los mitos y verdades. Nos quedaba un mito que teníamos que todavía disipar del todo las dudas, Estefanía. Claro. Vamos con este octavo mito. ¿Cuántos mitos? Si el niño no come las loncheras, hay que darle un suplemento. Ya. Bueno, aquí lo maneja eso el pediatra, ya. Hay que separar entre suplemento y complemento, yeah. Ya. Cuando el niño, por ejemplo, de esta loncherita, solo come los huevitos y lo demás deja, yo no le tengo que suplir la comida, sino le tengo que complementar. Y hay productos muy buenos, en realidad, médicos, ya, que contienen esos complementos para que el niño no se me vaya a desnutrir.
hay un lapso en la edad en los cuales, en el cual el niño no come, y no come porque es normal de su crecimiento. Es de 2 a 3 años, el niño va a dejar de comer, obviamente va a bajar de peso, pero es un proceso normal, que el pediatra te dice, bueno, aquí si necesitamos que use el complemento. Entonces, en los biberones se le suele poner este complemento, que es muy conocido, pero el suplemento no es tan sugerible. ¿Por qué? Porque después el niño lo vas a acostumbrar a que toda la textura sea líquida. Entonces, cuando sea el momento de masticar, no va a querer. No va a querer. Entonces, es por eso que se maneja. Pero esto lo maneja el pediatra netamente. Y allí el pediatra deriva en la nutricionista, y la nutricionista tiene que conversar con el pediatra para llegar a un acuerdo. Okay. Así se maneja así el suplemento y el complemento. Ok, perfecto. Entonces, mamitas, no suplementen ni complementen por su cuenta. Eso tiene que ser enviado por su pediatra con el seguimiento también de la nutricionista, por favor. Vámonos ahora sí, teníamos, Estefanía, unas diapositivas, unas imágenes claro, que les quiero enseñar les para poderlas ver. Que les traje unas diapositivas para que puedan verlas, son informativas. Y bueno, ahí las vamos a presentar. Ahí vamos a poder ver. La lonchera saludable, vemos que hay varios productos naturales, también hay productos que son elaborados por empresas. La siguiente, bueno, el beneficio, ¿por qué tenemos que tener un beneficio en la lonchera escolar? Es porque es el complemento de la alimentación del niño, o del escolar, no es que es... algo en el cual tú puedas manejar solo la lonchera como una alimentación, no, sino que es un plus. ¿Qué beneficios te da? Te da energía, te da desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué les encanta mandar huevo duro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en toda la lonchera hay huevo. La yema del huevo tiene un compuesto que se llama DHA. Y el DHA ayuda al desarrollo cerebral de los niños, tanto cognitivo como motriz, en espacio y dirección. Aparte de eso, es la proteína más barata que puedes encontrar. A 30 centavos un huevo, estás teniendo 6.3, 6.5 gramos de proteína. ¡Wow! Bastante. Si no proteína. Tienes para comprar la leche. Entonces, por esa parte, tú ya vas cubriendo la necesidad proteica del niño. Pero si tienes para comprar la leche, es indispensable 3 lácteos al día. Estos pueden ser queso, estos pueden ser leche o pueden ser yogurt. Ok, perfecto. Entonces, mamitas, ya escucharon, no boten la yema a la basura. Exactamente. Es fuente de DHA. Es un mito que te eleva el colesterol. Ya sacaron estudios este año que es un mito, que te eleva el colesterol. Tiene muchos más beneficios, porque no solo, no hay que echarle la culpa a la yema del huevo que te eleva el colesterol, cuando en realidad tienes hace muchos años, vienes comiendo un poco más de cantidad de grasa saturada. Entonces, así es. La yema de huevo es muy importante para los niños. Perfecto. La siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. A ver, no reemplazar el desayuno y refuerza la alimentación. Bueno, entonces ahí les puse de 2 a 3 años. Si me ayudan viendo, por cada kilogramo de peso. Y de 4 a 6 años, también ahí hay una regla muy importante para no excederse de las calorías, para no enviar una lonchera tan... Que lo sobrealimente tampoco. Exactamente. Entonces allí, para que tomen nota, que ahí está la clave, cuántas kilocalorías máximamente tiene que tener su lonchera. Ya, y es lo que tú nos comentabas, que la lonchera es, como es ahí dice 10-15% de la necesidad calórica de todo tu día. Exactamente. Son 200 a 300 calorías. O sea, mandarte, como decíamos, solamente pronto, toma, llévate una agüita de orégano, ¿no? Sí. Terrible, o sea, eso nunca te va a suplir. Exactamente. Realmente. Exactamente. Vamos con la siguiente diapositiva, siguiente imagen. Ah, bueno, esto es una tablita que la dio la OMS, okay, en la cual uno va a ver el peso y la talla estándar. Te cuento que aquí en el Ecuador no hay problema de peso, sino hay problema de talla. Nuestros niños son muy bajitos para la edad.
Entonces, ¿cómo se da eso? Es por la falta de proteína. Nuestro país es muy rico en carbohidratos. Verde, arroz, mote, garbanzo, pan. Pero en la parte de proteína sí nos quedamos mucho. Hay que incentivar el consumo de lácteos, el consumo también de huevo, el consumo de pescado, de pollo, para poder alcanzar también una buena talla. En realidad el problema del Ecuador en los niños es la talla. Es la talla. Ajá, son muy bajos para la edad, la talla. Y mira que todo lo que acabas de mencionar ahorita, Estefanía, son alimentos que nosotros tenemos naturalmente, como tú bien decías. Exactamente. Nosotros producimos, nosotros tenemos peces, tenemos frutas, tenemos huevos, tenemos muchos tipos de animales también, entonces, o sea, en la lonchera tú le puedes enviar al niño un corviche, no hay ningún problema, y el que me diga, no, que cómo le vas a mandar un corviche, bueno, obviamente que no sea frito, lo podemos hacer hornadito, hornado, exactamente, pero tiene pescado, que es la proteína, tiene la masa del corviche, que es carbohidrato, y aparte le manda su fruta, no hay ningún tipo de problema. Entonces, es una alternativa también para las mamitas. Exactamente, exactamente. Vamos a pasar ahorita, como estamos en el bloque número 3, tenemos unas preguntas que no, yo sé que las mamitas también están haciendo ahorita justo en la casa, Estefanía. Vamos, pregunta número 1. ¿Cómo podemos armar, bueno, eso ya está respondidísimo por ti, una lonchera saludable sin excedernos el presupuesto? Lo tenemos justamente, ya es lo que más hemos conversado. Eso es lo que más hemos conversado. Ajá. Esta pregunta me parece que es importante igual dejarla como súper clara. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir los componentes de la lonchera? Digamos, si tú tuvieras que clasificar 1, 2, 3, 4 componentes, o por decir cualquier cosa, ¿cómo tú dirías, así consíguelos? Claro, no sé si me puedan poner la diapositiva. Yo puse en la claqueta en la que la lonchera tiene que tener alimentos energéticos, alimentos formadores, alimentos reguladores y líquidos. Okay. Es bueno, y aparte tiene que ser variada, sencilla, adecuada y ligera, ¿no? No es que vamos a mandar un buffet. Es en la siguiente claqueta. Bueno, en la siguiente, esa es una imagen. Bueno, ahí está. Entonces, los energéticos. ¿Cuáles son los energéticos? Los carbohidratos. Entonces, tenemos como ejemplo el plátano, la yuca, las galletitas, las masas de maíz, las masas de trigo, las masas de harina de arroz. Esos son los alimentos energéticos. Los reguladores son vegetales, frutas. Tú me vas a decir, ¿cómo le voy a mandar a un niño un vegetal? ¿Cómo le mando a un niño un vegetal, por exactamente favor? Exactamente. Hay las baby zanahorias. No sé si han visto unas zanahorias chiquititas. Sí. Le puedes enviar 4 baby zanahorias, le puedes poner miel, le puedes mandar. Los niños necesitan grasa. Entonces, prefiero que coman una cucharada de mantequilla de maní o una cucharada de queso crema. O le pones aceite de oliva con orégano y le puedes poner incluso romero, le das un sabor a pizza, a esa grasa, o si no, aguacate. O sea, los niños necesitan grasa. ¡Qué rico! Porque el cerebro está de los niños conformado, y bueno, y de las personas, más del 70% de grasa. El cerebro es grasa. Ok, entonces necesitamos esa grasita, y sobre todo en ese momento. Exactamente, entonces allí le puedes acompañar el apio, la zanahoria. Y bueno, y también tenemos los formadores. Los formadores son los que, su palabra lo dice, forma el tejido, la musculatura, son estructuras. Bueno, entonces tenemos la leche, el yogur, el pescado, los huevos, el pollo. Entonces, esto se conocen como formadores a las proteínas. Entonces, la clave perfecta es que sean los alimentos reguladores, los formadores, y también los energéticos, que en este caso son los carbohidratos. Perfecto. ¿Cuál es el otro grupo que nos queda? Mira, los líquidos. Claro, ahí esa es la pregunta. Uy, ¿cuánto de agua tiene que tomar mi niño? Que sí, que no, que después. Bueno, de 1.2 a 1.5 litros corresponde a 5 o 6 vasos de agua. Son niños de 2 a 3 años. ¿Ya? Niños mayores de 6 a 8 son de 7 a 6 vasos de agua. Y de 9 a 13 años, de 9 a 10 vasitos de agua. Y ya mayores de 14 hasta los 18, de 11 a 12. Entonces, descartado, aquí nos salió sin querer un mito, ¿verdad? Descartado, dale a tu niño 12, 15, 8 20 vasos de agua. Dale 8 vasos a un niño de 2 añitos de edad. Claro, imagínate. Exactamente. Entonces, ahí está espero que le hayan tomado foto las mamitas para que sepan
cuántos vasitos de agua le tienen que dar a sus hijitos y mandarles en la lonchera. Perfecto. Igual les voy a dejar el contacto. Si ustedes desean llamar ahorita para preguntar algo que se les esté escapando en casa, pueden llamar a nuestro teléfono 222-1618. Si están fuera de Guayas, pueden marcar el 04 primero para que nos consulten cualquier cosa con la licenciada Estefanía Valle. Pero al regreso de este corte, que nos vamos ahorita justamente a un corte comercial. Sí. Aprovechar lo de Corby, creo que se había ocurrido, ¿verdad? ¿No? ¿Qué cosa? De Viva Mejor su médico en casa. Recuerden que el tema de hoy ha sido las loncheras escolares y hemos tenido nuestra invitada especial Estefanía Valle Cabrera. Vamos a escuchar ahora una llamada que tenemos un televidente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Quiero hacerle una pregunta. Lo que recomienda de la lonchera saludable, hay un pequeño, yo creo que hay una consulta porque según un estudio que salió aquí en nuestro país, la leche que se recomienda en la lonchera saludable casi no se debería recomendar porque la mayor parte de la leche en el Ecuador no sería leche completa, sino está compuesta más por suero de leche. Y entonces de un estudio hubo que en nuestro país casi no consumimos leche, sino consumimos solamente suero de leche y eso no es muy recomendable de acuerdo a la Organización de la Salud. Okay. Eso quería consultarle, si sería recomendable mismo recomendar a los niños que lleven su lonchera de leche. Ya, vamos a consultar a nuestra invitada, licenciada. ¿Qué le podemos responder a nuestro televidente? Sí, claro. Bueno, mira, hay en el mercado hay productos que son a base de suero de leche y otros que son leche, ¿ya? Incluso, vuelvo a repetir, cuando uno va a comprar el producto te dice, leche o suero de leche o con rastros de suero de leche. Bueno, lo que yo quiero decir es que sí se vende productos 100 originarios que sean puros de la leche. Lo que ya no se vende es la leche cruda, que antes los abuelitos y los papás consumían. ¿Cuál es la leche cruda? Es la leche que sale de la vaca y se consume. Eso ya es prohibido. ¿Por qué? Porque no está pasteurizada. Uh-huh. Ya, entonces, pero el componente básico va a ser la leche, según a lo que te quieras enfocar. Si tú quieres ganar, esto lo sacamos, si quieres ganar de peso, a ver, si quieres al niño que aumente de peso, lo más recomendado, yo le mandaría suero de leche. ¿Por qué? No es porque sea menos nutritivo, porque igual también tiene proteínas el suero de leche, pero tiene más cantidad calórica. Ah, ok. Es más grasa. Por eso, incluso las proteínas, cuando uno va al gym, te dicen a base de suero de leche. ¿Por qué? Porque te dan mucho más calorías. Entonces, aparte de ser proteína, te da caloría y ganas masa muscular. Yeah. Pero, claro que hay productos a base solo de leche, pero es leche pasteurizada en realidad. Yeah. Ajá, lo que ya no se vende es leche cruda. Yeah. Bueno, esperamos haber podido responder la duda de su televidente que hizo esta pregunta tan interesante. Sí. Vamos a pasar ahora, Estefanía, a la consulta en redes que teníamos pendiente. Una persona nos contactó. Vamos a ver si por ahí está la pregunta. Para un niño de 3 a 12 años, ¿qué no debo llevar en una lonchera? Bueno, aquí hay el rango de edad está muy distante, ya. Entonces,
la necesidad de un niño de 3 no es la misma de un preadolescente de 12 años. Así es. Entonces, lo que yo le sugiero a la persona que está preguntando es que, bueno, primero vamos a separar la pregunta. Ya, ¿qué le mando al niño de 3 años? Necesito alimentos ricos en grasa, pero en grasas saludables. Le puedes mandar aguacate, le puedes mandar mantequilla de maní, le puedes enviar juguito de coco, le puedes enviar alimentos que tengan grasa buena, para que su cerebro se desarrolle mejor. Aparte de eso, le necesitas mandar fruta y el carbohidrato, que es la parte energética. Con respecto al niño que es preadolescente, sus hormonas están cambiando. A él no le mandaría tanta cantidad de grasa saludable porque él ya va a tener complicaciones con acné. Okay. Bueno, por la cuestión hormonal, pues, ¿no? Claro. A él se le envía más bien cosas súper hidratantes, aparte proteínas, para que fisiológicamente vaya creciendo de la mejor manera, aparte actividad física. Entonces, bueno, y su carbohidrato que tenga energía. Pero en realidad hay que separar las edades porque está súper... Está muy amplio el rango. Exactamente. Pero en conclusión... ¿No le mandarías ni a un rango, ni a otro? Dices, no, para estos dos definitivamente esto no les puedo mandar. ¿Qué no le enviaría? Bueno, no le enviaría productos que tengan muchos colorantes, muchos preservantes, ni tampoco productos que no te van a aportar nada. Entonces, si el papá va a gastar, por lo menos que gaste en un alimento que le va a hacer bien a su hijo. Y no es echar el dinero en cualquier producto que no va a ser un pro para él. Que no son nutricionales realmente. Exactamente. Aunque en la industria hay buenos productos, pero hay que saberlos buscar y adaptar a las necesidades. Como tú decías hace un momento, usar ese criterio de leer bien las etiquetas, revisar de qué está hecho, porque está la información en los empaques. Exactamente. Bueno, vamos a empezar la parte en el, yo necesito ahorita, y me da pena, pero es cuando yo sé que se va a acabar el programa y hay tanto que conversar. Pero, ¿qué conclusiones podríamos dar a las mamitas en casa que yo sé que nos están viendo y que lo van a ver nuevamente en el reprise? ¿Qué recomendación les podríamos dar sobre las loncheras saludables? Bueno, la recomendación de cómo armar la lonchera ya fue súper explícita. Pero un punto muy importante es que se organicen un poquito más. Ya, que si van al mercado a comprar, lleven a los niños para que ellos sepan qué es lo que tienen que comer, cuánto vale, para que ellos también tengan su idea y puedan también valorar el alimento, porque tiene mucho que ver cuando tú llevas tu loncherita y ay no, ya mi papá lo compró, cómete. Pero cuando tú acompañas a tu papá y ves cómo él se sacrificó al comprarte eso, te lo vas a comer. Te lo vas a comer. Hasta con más gusto, creo, por lo menos eso a mí me pasaba. Pero en realidad en la conclusión que puedo decir es que los padres, tanto como las madres, tienen que organizarse y dejar listo ya el fin de semana cortadito la fruta, también los vegetales, y en el día que vayan a mandar la loncherita, solo lo cocinan. Lo terminan de armar más o menos. Lo arman, lo cocinan y listo. Teníamos a Estefanía, tú nos trajiste unas recomendaciones de recetitas muy rápidas. Sí, para que les traje ver. Recetas como para que tomen foto a la pantalla. Son varias recetas, ahí si la ponen por favor. Bueno, allí tenemos granadín. Qué rico se ve eso, rollitos de pan integral con queso crema light y rodajas de jamón. Qué rico, imagínate. Sí, también tenemos un sándwich de atún, yogur griego y nueces. Hay niños que no les gustan las nueces, pero ¿cómo podemos hacer eso? Compran el yogur griego a su elección. Lo procesan, le ponen atún y le ponen nueces. O si no le pones atún, compras tocino, que es una grasa buena. Tocino, yogur griego, nueces. Todo eso lo procesas y lo untas en el pan. Entonces, debes de tú. Haces como un aderezo con Exactamente. Eso. Entonces, uy, riquísimo. Allí ya no das el típico atún con mayonesa, ¿no? Sino que ya das otra opción diferente. También tenemos palitos de apio con salsa de hummus. El hummus es sencillamente fácil de hacer, compras el garbanzo, lo lavas y lo pasas por el procesador. Le pones aceite de oliva, ajo, sal.
Ahí está. Me he quedado súper sorprendida y hasta con ganas de probar el dip de yogur con tocino que mencionabas hace un momento. Para la próxima te traigo. Para la próxima traemos y probamos todos aquí. Cuéntame, ¿desde qué edad se puede recomendar este dip, este aderezo de yogur con tocino con nueces? ¿O a qué edad tú podrías recomendarle a un escolar que lo pueda consumir? Bueno, en realidad ya sería en etapa escolar, porque cuando los niños van a prematernal, maternal, se lleva otro tipo de alimentación, pues no, claro. Tanto en porciones y como ingredientes. Al niño más bien se le da aún el biberón, ahí se envía frutas, se envía cereales, como esto, pero ese es otro tipo de alimentación súper diferente. Por ejemplo, para un niñito de un rango, vamos por un rango más normal, de 3 a 4, 5 años de edad, tú le podrías decir, bueno, le recomiendo a la mamita o al papá, póngale una cucharada, dos cucharadas. ¿Cuánto más o menos se le podría poner en el sanduchito? Bueno, en el sanduchito para los niños, en cuestión de porciones, nosotros nos manejamos con un tercio de taza. Un tercio de taza. Un tercio de taza. Por ejemplo, la colada. Están acostumbrados a servir la colada. La colada, jumbo, la grande. Exactamente. Entonces, pero al niño de 3 a 5 años se maneja el tercio de taza. La cucharadita, o sea, porciones pequeñas porque su estómago es muy chiquito, claro. Entonces no puedes manejarlo con grandes porciones de comida. Pero a un niño más adulto sí le manejas otras porciones un poco más grandes. Ok. Bueno, y como digo yo, el momento más triste, cuando tenemos que realmente despedirnos y agradecerles muchísimo por haber estado hoy día escuchándonos en sintonía, hacernos sus preguntas, hacernos llegar todas sus dudas, por habernos acompañado en este tema de loncheras saludables, que es un tema que a todos nos sirve siempre. Estefanía, para todos los papitos, mamitas que están con todas las dudas del mundo y quieren contactarte también para que tú les guíes en su alimentación a sus niños, ¿cómo pueden ellos encontrarte? Bueno, mi número telefónico es 09-89-86-87-19. Ahí está en la pantalla el 6027-655. Y también a Nutra Alimenta en el Instagram. Ahí tenemos talleres, vamos a tener un taller de lonchera saludable a bajo precio. ¡Qué bien! Entonces, esa información la pueden ver en Instagram, @NutraAlimenta, con una NutraAlimenta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Estefanía, muchísimas gracias. Bueno, qué gusto haber tenido el día de invitada, aparte de amiga, colega, invitada también. En caso de que se queden con ganas de preguntar más o de saber más, pueden también contactarnos en nuestra página de Instagram, @VivaMejorTV. Ya tienen los teléfonos también para que anoten y la próxima nos hagan preguntas también, 222-1618. Pueden buscarnos en Facebook también con Viva Mejor. Y en caso de que deseen también algún otro dato adicional de mi parte, yo soy licenciada Susy Corral Rivadeneira. Me pueden encontrar en Instagram como @nutricionistasusycorral. Mi WhatsApp ahí lo tienen también, 099-83-98-160. Y saben que estamos siempre a las órdenes para poderlos ayudar en todo. ¿Sabías que? Lo importante a la hora de organizar la lonchera es ofrecer al niño una variedad de alimentos balanceados que estén bien presentados, de tal forma que sean agradables y los disfrute al comer. De esta manera, podrán adquirir buenos hábitos alimenticios que les servirán durante toda la vida.